afilado cuchillo. Las cañas deben limpiarse y quien sabe hacerlo a la perfección es Olivia. Hablamos de una residente de Cojutepeque, en el departamento de Cuscatlán, experta en la preparación de jugo de caña. Una poderosa bebida que, al igual que esta mujer, decenas de personas más venden a orilla de esta carretera. Hay que raspar la caña, hay que rasparla, hay que hacerla con agua y después molerla aquí, volarla allí en el trapiche con una manta y después embolsarlo para ponerlo a helar. Es la carretera panamericana, tramo entre Santa Cruz, Michapa y Cojutepeque. Estos puestos se han convertido en una parada obligatoria para muchos. Tomarse un juguito de estos, aseguran que es una gran cosa, reanima, da fuerzas para todo, al punto que los clientes testifican que les sirve como una bebida afrodisíaca. Usted entiende, ¿verdad? Cada vez que venimos nosotros aquí a Cojute, pues pasamos echándolos un vasito, una bolsita. Es bueno, lo recomiendo. ¿Ahí anda con feeling todo el día? No, pues claro, los poderes bien puestos. La extracción de este jugo es interesante. Los vendedores, en su mayoría mujeres, deben tener fuerzas para poder exprimir las cañas que, tras ser pasadas por el trapiche 3 o 4 veces, quedan convertidas en bagazo. Muchas personas lo consumen, no sé, quizás por traer muchas... Dicen una persona que trae vitaminas. Estas ventas de jugo de caña ya gozan de reconocimiento. La falta de empleo formal ha llevado a familias de esta zona a ganarse la vida ofreciendo bolsitas con el dulce jugo a tan solo 50 centavos de dólar. Como usted podrá ver, el trabajo está escaso y pues aquí, gracias a Dios, pues hemos ideado poner estos puestos. Y así, poquito a poquito, pues vamos saliendo día a día, aunque sea para el sustento, ¿verdad? Son negocios de todo el año. Esta caña es cultivada en Santa Cruz, Michapa, por un grupo específico de agricultores que luego se encarga de distribuirla entre estas personas que han logrado hacer buen mercado. Y cómo no, si hablamos de un revitalizante verdaderamente natural. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Noticiero Hechos.